Vamos a analizar esto desde una perspectiva ya un poco más seria. ¿Qué buscamos como seres humanos? Bueno, en primera instancia, los seres humanos buscamos un producto que resuelva una necesidad. Ese es lo que yo le llamo el primer nivel de conexión. Resuelves una conexión física de supervivencia. Es un nivel muy funcional. El abuelo comía para sobrevivir. En una segunda instancia, tienes el segundo nivel de conexión, donde ya el producto viene al gusto. No solo resuelves una necesidad, satisfaces algunos sentidos. Es el nivel sensorial, es el nivel de los quieros, algo más allá en el producto. La pregunta es, ¿qué necesidad resolvemos cuando la abuela decora el plato? La noticia que les tengo es que nuestro cerebro también come. Y nuestro cerebro come experiencias. Y es el nivel que yo le llamo el nivel mental o el nivel espiritual. Es el nivel de conexión con algo más allá. Lo importante ya no es el mamut, sino lo que pasa alrededor del mamut. Les voy a dar un ejemplo muy, muy sencillo, muy viable. No significa que un nivel sea mejor que el otro. Pero cuando tú necesitas despertarte, tomas un café soluble. Si es lo único que hay, resuelve la necesidad, ¿no? En una segunda instancia puedes tener un café de grano que ya te dé el sabor, la textura, lo que te guste, un producto más allá. Pero cuando hablamos de un Starbucks, lo importante de Starbucks no solo es el café. Es muy bueno en los primeros dos niveles, resuelve la necesidad, tiene un gusto asombroso. Pero lo que lo ha hecho mágico es la experiencia detrás de un café Starbucks, ¿no? El tener una oficina, el tener la conectividad, un lugar de networking, ¿no? Lo mismo pasa con las empresas. Y estos son los niveles de conexión en los que estamos viviendo actualmente. El nivel 3 es el que conecta con los millennials. Es el nivel de los valores. Les voy a dar otro ejemplo para clarificar esto. ¿Todo el mundo recuerda cómo se llama esta cosa? Sí, es una cámara digital. Para los chavos en la audiencia es algo de la prehistoria, pero bueno. Pregunta rápida, ¿qué necesidad resuelve este producto? ¿Para qué sirve una cámara digital? Para tomar fotos, ¿no? Entonces, pues tú tomabas una foto, capturabas una imagen. Yo me acuerdo cuando salieron estas cámaras, bueno, era toda una experiencia. Yo la primera vez la compré en Estados Unidos, por allá del 1999, hace una eternidad. Y llegué a una boda, ¿no? Y tomabas la foto. Y en ese momento, todo mundo, los de la foto, corrían atrás de la cámara y decían, ¡ah! ¡Se ve en la pantalla! ¡Qué increíble! ¿No? Y todos corríamos ahí. Se veía pixeleadísimo, horrible, pero no importa. Y después decían, ¡wow! ¡Le caben 300 fotos! ¿No? Estábamos acostumbrados a las fotos de 12, 24 y 36. Entonces, era toda una experiencia la nueva cámara. Y ¡pum! Inundaron el mercado y desplazó al modelo anterior de cámaras de rollo, de film. ¿Pero qué pasó? Esta industria no se supo renovar. Cada que sacaba algo nuevo, ¿qué te vendían? Te vendían más y más megapíxeles. Conforme va pasando el tiempo, lo que te genera una experiencia se va convirtiendo en lo mínimo que exiges en un producto. Se va recorriendo a un nivel de conexión menor. Y llegó una cámara tecnológicamente inferior, con características, un lente más pequeño, un sensor de color más pequeño, menos capacidad de fotos, etcétera, etcétera, y la destruyó. ¿De qué cámara estoy hablando? El celular. ¿Y por qué? Yo pienso siempre en los pobres ingenieros japoneses. Imagínense el trauma, ¿no? Así, ¿cómo es posible que una cámara tecnológicamente inferior me esté destruyendo? ¿Por qué? Porque apuntaba al tercer nivel de conexión. Lo importante era que podía compartir mis fotos ahora. Lo importante no es la foto, es lo que hacías con la foto. Es en lo que te conviertes gracias a esa foto. Y eso me lleva a un cuarto nivel de conexión con el cliente, que es el nivel social. Es el nivel de identidad, es el nivel que gracias a las redes sociales estamos viviendo, donde no solo genera una experiencia la marca en ti, sino que eres parte de una comunidad. Las más grandes marcas del planeta han logrado esto. Gente que se convierte así como habitante de un país en habitante de una marca. Ustedes ven estas marcas. ¿Quién construyó Facebook, Google, Instagram, Kickstarter, Waze, Uber, Airbnb? ¿Quién construyó estas marcas? El mercado. La cantidad de gente que se sumó a ellas, ¿no? Y ellos entendieron este modelo con estos cuatro niveles de conexión y lograron involucrar al cliente. No significa que sea malo estar en el nivel uno. Tú puedes estar en un nivel, dices, oye, yo vendo tornillos, ok, o vendo martillos. Bueno, resuelves algo muy funcional, pero tu servicio al cliente, la forma en la que lo tratas, tu proceso de compras, sí puede tener un nivel de conexión 3 o 4 en la experiencia alrededor de la venta y en lo que logras con el cliente.